Y dice así: seguidamente, en cumplimiento de la ley de Cristo, vuestra señoría dispone que por secretaría se proceda a la lectura de la parte resolutiva de la sentencia número 28 del año 2018, dictada en el marco de estos autos calculados, expediente número 8571/2016, Santa Cruz, Rocío Fiorella, su homicidio culposo, la que en sus partes pertinentes dice, y aquí se transcribe. Sentencia número 28 del año 2018, Posadas Misiones, lunes 26 de noviembre de 2018, autos y vistos, resulta considerando fallo. Primero, condenar en un todo de acuerdo a lo previsto por los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino a la señora Rocío Fiorella Santa Cruz, DNI número 31.759.089, cuyos demás datos filiatorios sobran en autos, a la pena de 4 años de prisión efectiva, con expresa imposición de costas, por encontrarla penalmente responsable del delito de homicidio culposo, artículo 84 Código Penal Argentino, según el texto vigente a la fecha del hecho, con más la accesoria de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, según lo establece el artículo 20 del Código Penal, por el término de 10 años. La misma deberá, en cumplimiento del artículo 27 bis del Código Penal Argentino, fijar residencia, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. Segundo, prohibir la salida del país respecto a la imputada en autos en un todo de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía. Tercero, en consecuencia, sometiendo lo expresado a lo dispuesto en las previsiones constitucionales que determinan el principio de inocencia, lo previsto en la Carta Magna en su artículo 18 y concordantes, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, con los alcances interpretativos determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oportunamente por ella expresados, y por el Supremo Tribunal Nacional en fallos como el pronunciado en la causa de Hoyo Fraile, entre tantos otros, teniendo presente lo dispuesto por el artículo 507 del Código Ritual, en referencia a la presente causa y en atención a sus particulares circunstancias, procede, y así lo declaro ex oficio, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dicha norma, difiriendo la ejecución de las penas aquí dispuestas hasta tanto la presente sentencia se encuentre firme y consentida. Cuarto, diferir la lectura de los fundamentos del presente fallo para el día miércoles 5 de diciembre del corriente año a las 12 horas. Quinto, regístrese, notifíquese, cúmplase con las comunicaciones de rigor, cítese al imputado a fin de su notificación personal y firme que resulte, practíquese el cómputo de pena. Sexto, ofícese al Registro Provincial y Nacional de Antecedentes de Tránsito, al Registro Nacional de Reincidencia, a la Policía de la Provincia de Misiones y oportunamente archívese.